Ahora varios minutos después de, de la derrota entiendo que enfadado no por, por esa derrota frente a la Unión Deportiva de Almería pero no sé si si quieren matizar esas palabras que, que han mencionado en ese partido no no voy a matizar nada no Al final, lo que he dicho es lo que he dicho es verdad que estaba cal, estaba caliente y mejor no, tengo, no utilizar los términos correctos pero el concepto de lo que he dicho es que o nos vamos a jugar la vida o no vamos para abajo. O sea, no hay más. No hay ni desunión en el vestuario, ni hay mal rollo. Hay gente encabronada porque está jugando una situación muy peligrosa en la que tenemos que ser conscientes. Entonces, mmm, sigo pensando lo mismo: eh, o le echamos huevos o nos vamos para abajo, o cambiamos la mentalidad de desde. De que con todo pase lo que pase, o vamos para abajo. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos quería decir. Hola, David Gemma Santos de la Cadena Cope. También has dicho, hay alguno que parece que pasa un poco. No sé si esto también lo quieres matizar, porque contradice un poco el sentimiento de unión que quieres transmitir. Bueno, a ver, vamos a ver. Eh, estamos en una situación muy complicada. Eh, la cual recibes un gol muy pronto en casa, te quedas con uno menos, eh, pues quizá eh, también eh, el, el, la situación o la presión o lo que, o la situación en donde nos encontramos, pues mmm, no es, mmm, puede ser que jugadores no den el, el nivel o el 100% debido a, a, a la situación. No creo que nadie quiera del equipo bajar, evidentemente, ni, ni no quiera dar todo. Pero hay que apretar. Y si no se aprieta, como he dicho antes, no vamos para abajo. Entonces, lo que quiero es dar un toque de atención a todo el mundo por las situaciones que estamos viviendo. Y cada uno que lo coja como quiera. Hola, David. Alberto Fernández, Honda Acero. Eh, quería preguntarte si sientes que os habéis quedado muriendo en la orilla. ¿Y si os ha perjudicado esa expulsión? Porque a lo mejor en final, con 11 contra 11, hubiera sido otra cosa. No, no está claro, ¿no? Al final la expulsión ha sido la del determinante en el partido. Por mucho que te vayas perdiendo 0-1 al descanso, sigues, sigues teniendo 11 jugadores, el partido tampoco te hace en tantas ocasiones como te han hecho, puedes llegar incluso mejor, puedes defender mejor, evidentemente eso ha sido trascendental, ¿no? Quedarse, aparte de perdiendo, con un jugador menos. Y bueno, son detalles que también pues, tenemos que cuidar, pero que son parte del fútbol. Al final, te puedes quedar con una mina otra vez el domingo, puede haber un fallo, pues me puedo fallar yo, pero tenemos que cambiar esa mentalidad. De que cuando las cosas no van a favor, no queda otra que remar, echarle huevos y juntarnos. Y que no quedan 25 jornadas, para mí, ¿no? que quedan 7, eh, 21 puntos. Tenemos duelos directos. Está en nuestra mano. Mañana podemos caer en descenso o no, pero yo creo que más claro no, no lo puedo decir.